¿Cómo están muchachos? Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Minecraft y este día comenzamos un nuevo capítulo aquí en nuestra grandiosa serie en la cual... Ya he colocado todo el tema de los mods que habíamos eh, hablado eh, en anteriores episodios. Comenzando también con el mod este que nos dice los crafteos. Ya por ejemplo puedo venir aquí y le puedo dar a la U. Y ya me dice exactamente qué se puede hacer con los materiales. Eh, tenemos bastantes crafteos, tenemos algunas cosillas. He colocado mods de armaduras, de armas. O sea, tenemos bastantes cosas. Hay armaduras de todo, de, de diamantes, de obsidiana. O sea, de bastantes eh, materiales. Hay creo que nuevos materiales. Y aparte he colocado un mod que nos añade... Eh, unas mochilas. El anterior mod que, que tenía de las mochilas ya no sirve. Ya no funciona. Lo, el creador de ese mod abandonó el proyecto. Y ya no, ya no sirve ninguna versión de Minecraft. Entonces nada más funciona este que tengo. Pero este no me gusta del todo. Porque te tienes que quitar la pechera para que. Para que sirva. Aún así, eh, no está tan mal. Pero bueno, eh, me, me debería hacer una mochila. Voy a hacerme una de nivel 2. Tier 2. A ver, tier 3. Tier dos. me voy a hacer una de estas de nivel 2. ¿Qué se necesita? Necesitamos primero hacer una mochila que es con cuero y una. un cofre. Y después necesitamos la misma mochila con eh, metal y oro. Tenemos todo eso. Vamos a ir a matar los siento vaquitas, pero. Eh... No, espérate. Antes de matarlas. ¿Saben qué debería hacer? Aparearlas, ¿verdad? Que tengan hijos. Y ya posteriormente. Uh, eh... vean los cultivos cómo están. Ya posteriormente. Eh, las matamos para tener el cuero que nos hace falta. Que de hecho debería sacar cuero del creativo. Porque se acuerdan que en el capítulo anterior perdimos cuero por culpa de eh, los mods que no servían. O sea, no, no fue culpa mía, sino era que los mods ya no, ya no funcionaban. Y podría recuperar eh, los 8 de cuero que perdimos. Eh, ¿Eran 8 o 9? Creo que eran 8. Eh, pero mira, me da igual. Vamos a darle de comer a las vaquitas mejor. Y nos ahorramos de tonterías, ¿verdad? Ahí están las vaquitas contentas. Mira, mira. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Venga para acá usted. Mira esta, vamos. Aquí, tú, tú. Ch, ch, ch. Ey, 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 ey. Ey, tú, tú, tú. tú. Eh. Bueno, pues esa no quiere. A ver. Esta con esta. Esta sí, esta sí. Vamos a darle a todas, a todas, a todas. A todas, coman, 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 coman. coman. Vamos. Que tengan, que tengan crías. Y aparte, ya que estamos por aquí, pues, ¿qué les parece si le damos de comer a los puerquillos? Para que empiecen a tener criaturas. Aquí hay otro puerquito. Eh, a ver. Ahí, hay nada más tres. Hay nada más tres puercos eh, grandes. Bueno, vamos a matar. Eh, lo siento, pero las necesito reventar. Toma. Uy, no, espérate. Les voy a dar con el hacha porque les pego a todas. Al mismo tiempo. Vamos. Uy, esta, esta está muy fresquecita aquí. Toma. Eh, necesitamos solamente... ¿Cuánto necesitamos? A ver, le doy a la, a la U. Necesitamos solamente el tema de... Eh, a ver, el crafteo. Me sale por aquí. Eh, no me sale ah miren, solamente necesitamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho de, de cuero realmente no está no, eh, más en falta dos así que aquí están mis dos no <laughs> vamos dos ahí estamos perfecto tenemos los ocho de cuero y por fin vamos a tener una mochila muchachos una mochila después de 200.000 mil años eh, de andar con el inventario completamente lleno por fin vamos a tener mochila y eso vamos a hacer el, el episodio de hoy eh, porque va a ser un episodio cortito ya que pues no había podido grabar Minecraft porque estaba con el tema de los mods y bastantes cosillas. No sé por qué bajé si tengo una mesa de crafteo allá arriba, pero bueno, aquí tenemos otra. Vamos a hacer esto así. Tenemos una mochila y ahora el crafteo era con oro, ¿verdad? Necesitábamos oro y oro tenemos creo que... A ver, aquí tenemos oro, perfecto. Eh, ya en el próximo episodio lo que voy a comenzar a hacer es dejar todo ordenado. Todo el tema de. Ah, mira, pues hoy vamos a dejar también los cristales llenos. Perdón, lo, los cristales eh, colocaditos. Eh, y sigo bajando cuando está la mesa de crafteo ahí arriba. Es que ya es una costumbre. Vamos a dejar aquí dos de. Eh, no me acuerdo en qué posiciones eran. Creo que era así. Espero hacerlo bien. Y si no, pues ni modo. Ahí está. Toma. Mochila de nivel 2. ¿Esta cómo funciona? Pues llegas, te la pones en la pechera y le das a la B. Y ya tenemos aquí la mochila, entonces ya podemos aquí llenar de porquerías Y eh, la ventaja es que si te la quitas se, se siguen quedando las cosas El problema es que te la tienes que poner y quitar todo el tiempo Entonces eso como que te quita un poco de tiempo, pero al final de cuentas no está tan mal No, no, es, no está del todo mal eh, Y aparte la podemos mejorar ya cuando tengamos diamantes Que para mejorarla, eh, a ver, para mejorarla ¿qué necesitamos? A ver, de nivel 2, eh, algo sé Necesitamos diamantes Ender Ah, esta es con cofres de Ender. Uy, eso es complicado. Necesitamos 8 diamantes para tener una de nivel 3. Uf, 8 diamantes. No sé si vale la pena, eh. No sé si vale la pena. Pero bueno, la ventaja es que ya la tenemos. Les digo, me la tengo que colocar para que funcione. Tiene espacios, pues no tiene tantos que digamos. Pero bueno, al final. Al final es útil. Vamos a ir colocando también los cristales que les había dicho. Y les digo que hoy va a ser un episodio cortito. Porque quiero en el siguiente ir a una cueva. No, quiero. En el siguiente episodio vamos a irnos lejos. Ya tenemos la mochila, así que ya podemos salir de aventura. Y a lo mejor encontrar otro pueblo. Y, y también comenzar con los megaproyectos que tenemos. Aparte, eh... lamentablemente en esta versión de Minecraft, el... el mod de los dinosaurios no funciona, no sé por qué. Entonces no he encontrado una versión que funcione, creo que no hay. Pero bueno, ni modo. Eh, de todas formas, estoy buscando mods que, que añadan. Eh, no sé si, alguien, si ustedes conocen alguno que ponga estructuras como, por ejemplo, fortalezas o algo así de orcos o alguna cosa interesante. Eh, pueden ponerlo, o castillos. Para la versión 1. Creo que es la 1.10.2, es la que estamos utilizando. Creo que sí, ¿no? A ver, le doy al F3 y me sale 1.10.2. Esta es la versión que estamos utilizando. Eh, no es la 7.2, eh. es la 1.10 punto 2 no hay tantos mods para esta versión pero pero los que hay están buenos ¿eh? a ver vamos a colocar esto así eh, es que tomen en cuenta que cuando compraron minecraft empezaron a hacer una serie de cambios eh, muy desagradables eh, agregaron cosas interesantes pero la mayoría de los cambios que han hecho a nadie le, ha, le, le han terminado de convencer vamos a hacer esto así esto así ahí tenemos obsidiana y podríamos hacernos una armadura de obsidiana saben aprovechando el pico que tenemos qué les parece si hacemos eso Vamos a terminar de colocar los cristales y nos hacemos una super armadura de obsidiana. Realmente no es tan buena. Pero es mejor que traer. Creo que es mejor que la de metal. Y la obsidiana, pues es más fácil de, de conseguir estando allá, ahí enfrente. Voy a guardar eso sí, lo suficiente para hacer un portal al End. Que ahí van a ver cosas interesantes. Supuestamente en esta versión de Minecraft en la que estamos, ya. Eh, hay cosas nuevas en el. Eh, en el Nether, ¿no? O no me acuerdo realmente. A ver, esto así, esto así. Me alcanza para rellenar toda la zona, eh. Ahí estamos. Perfecto. Ya tenemos prácticamente las dos paredes cubiertas. Y ahora nada más nos faltaría eh, estas dos. Y ya está. Y luego. Eh, es que, fíjense. Acuérdense que el edificio hace como una M. Entre las escaleras. Y podríamos escribir la palabra max. Pero para ello tendría yo que construir más edificios enfrente. Puede ser, eh. Puede ser. Pero bueno. Ah, porque. A ver, a lo mejor alguno no entendió lo que acabo de decir. Es que vean. Eh, voy a comer un poquito. Cuando te alejas un, po un poco de la, de la zona, mira, vean, vean, es una M, la M de Max. Puedo poner ahí una A, o puedo, puedo hacerlo hacia acá. ¿Cómo quedaría mejor? Obviamente quedaría mejor hacia, hacia acá. Hmm. Pues es que puedo construir ahí un edificio que, que sea como una A, Max, y luego hacer una X. No lo sé, no lo sé. Ustedes en los comentarios pongan cómo podríamos hacer eso. Pero eh, por el momento vamos a ir a recoger obsidiana. Y teniendo obsidiana, les digo que me puedo hacer la montura. Perdón, la montura, la. Oh, hablando de montura, deberíamos ir a domesticar caballos, eh. Bueno, eh, caballos ya tenemos en ARK, pero esto es Minecraft. Eh. Okay, bueno. Muchos. Bueno, los que estén viendo este video ya lo saben. Pero. Oh, no puede ser. Aquí tenemos un problemita, muchachos. Y es que. Hay lava debajo. Hay lava debajo. Y esto no nos va a venir nada bien, eh. A ver, ¿cómo hacemos esto? Voy a, voy, a, voy a poner el agua ahí. A ver, vamos a poner agua ahí. Perfecto. Perfecto. Pues mira, esta obsidiana sí se viene con nosotros. Vamos a romper esta obsidiana. Necesitamos... Bastante, o sea, bastante obsidiana. Aunque este pico se supone que es lo ideal para, para llevarnos esta obsidiana. El problema es que la vamos a perder poco a poco porque si no la absorbe mi personaje... Vamos, ahí estamos. Eh, puede ser complicado. Aunque podría... Podría poner agua desde antes, ¿verdad? Para que ya no, no se queme. A ver, esto así, rápido, vamos. Ahí estamos. Ponemos más agüita. Y evitar reventarnos. Eh, tre llevamos tres, necesito nueve para hacerme una pechera. Y ver más o menos cómo, cómo está la armadura. Si está buena, nos hacemos toda. O sea, todo el juego. Porque tenemos aquí obsidiana suficiente, eh. O sea, es obsidiana de sobra. Esto así. Y creo que la podemos hacer. O sea, una, una armadura de obsidiana. Y con la mochila podemos salir de viaje para el próximo episodio. E irnos lejos, irnos al demonio. O sea, podemos ir a buscar pueblos, podemos ir a encontrar, eh, encontrar el amor. Porque tomen en cuenta que el objetivo de la temporada será encontrar una... Hacer una familia. Hacer una familia, tener hijos, tener un... Pues un... Este, un buen hogar. Eh, llevarnos bien con los aldeanos. Y realizar algunas misiones. Y por supuesto, las misiones más importantes. Matar a los jefes. A ver, el Wither, el Dragón. Y lo demás. Ahí estamos. Eh, llevo nueve llevo 9 y vamos a llevarnos un poquito no de hecho está bien así no 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 mira ya que estamos por aquí vamos a colocar también antorchas tengo un montón de porquería voy a, fuera de cámaras muchachos voy a ordenar todo el tema de los de los cofres y aparte de mi inventario porque está hecho un desastre y es que tomen en cuenta que eso también lleva su tiempo o sea no es tan fácil uno tiene que dedicarle tiempo a los juegos y es que últimamente he estado subiendo muy buenos videos de Ark y también me comen bastante tiempo. Pero bueno, voy a intentar eh, también dedicarle lo suyo a este canal. Que lo hago, lo hago porque han visto que he estado subiendo también videos muy buenos de Clash Royale que les están gustando a todos y estoy muy contento por eso. Y mañana tendremos también de vuelta Clash Royale. Hoy pues toca, toca Minecraft. Vamos a romper esto. Y, y ya les digo que este episodio eh, tiene que durar poquito porque si no luego no me da tiempo de subirlo. Esto así. Y el objetivo, nada más, era mostrarles que ya tenemos nuevos mods. Me hace falta, les digo, nada más uno que, que, que ponga estructuras, no sé, como bases de orcos y cosas así, castillos o algo así, o, o fortalezas. Pongan en los comentarios si alguien conoce alguna, pongan el nombre del mod y yo lo instalo. Eh, para la versión 1.7.10. No, no, no es 7.10, es la versión, ojo, 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 1.10.2. Esa es la versión. Porque a lo mejor si alguien se confunde y me da un mod que no, que no sirve para esa versión. Entonces, si alguien conoce algún mod de estructuras o algo así, bueno, que podamos colocar. Eh, me hubiera gustado colocar el de los dinosaurios, pero eh, no funciona en esta versión de Minecraft. No me, no me sirvió. Creo que en la 1.10 normal sí funciona, pero en la 1.10.2 no, no, no me funcionó a mí. Entonces, uf. Eh, lo voy a intentar probar estos días eh, por última vez. Voy a intentar buscar otras versiones del mismo mod, pero creo que no, que no sirve. Entonces, pues ni modo. Pero de todas formas el tema de los dinosaurios, pues mira tenemos Ark que ahí todo es dinosaurios, así que también se me haría un poco absurdo el criar dinosaurios en Minecraft cuando lo estamos haciendo todo el tiempo en Ark. O sea para eso está el primer canal. En este canal tiene, en este canal lo vamos a centrar más en los aldeanos, vamos a hacer una, vamos a hacer una familia, guerreros, vamos a hacer combates entre aldeanos, vamos a pelearlos con criaturas. Que tenemos el mod de las criaturas instalado, eh, hay diversos animalejos y también quiero ma... quiero Quiero, como reto, matar a todas las criaturas de ese mod. Sobre todo a este animalejo de obsidiana. ¡Oh! Hablando de ese animal, ¿se acuerdan que dije en el episodio que lo enfrentamos que necesitamos pollos para hacernos. Creo que son 32 bloques. Eh... Uy, acabo de ver un animalejo ahí. Creo que son 32 bloques para hacer una armadura completa. Creo que sí, ¿eh? Oye, el otro lo rompí, ¿no? Había roto yo uno. Vean, este pico es una maravilla porque, como tiene irrompible. No se... Pues no se rompe. O sea, literalmente no se rompe. Y nos viene muy bien. Creo que son 32 diamantes para hacer una armadura completa, creo. Bueno, diamantes, dije. O sea, obsidianas, en este caso. Vamos a hacer esto así. Y creo que sí, ¿eh? Creo que con 32 nos alcanza para todo el... Para todo el set de armadura. Ahí estamos, perfecto, vámonos. Vámonos porque ya llevamos aquí como 700 millones de años. Y necesitamos eh, ir a otra cosa. Vámonos por acá. Oye, las arañas me vienen bien porque me dan el tema de... Vamos. Del hilo A ver Supuestamente ya con 32 me alcanza Uy, miren ese monstruo Si lo mato me dará algo bueno Necesitamos flechas, es lo que quería decir hace rato Ven acá, ven acá, ven acá Toma Uy, uy, uy. espérate, que este no anda con tonterías Vamos, vamos Eh Tranquilo, tranquilo, vamos eh, Es fuerte, eh Vamos Ah, no, 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 mi casa, mi casa, mi casa Inútil Está destruyendo mi casa Vamos Vamos Vamos, toma Mi casa ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo se atrevió ese infiel? Increíble, eh. Yo no sabía que podían hacer eso. Me destruyó mi casita. Qué asqueroso, ¿no? A ver, voy a recoger esto tirando. Eh, ¿Qué tiro? Esta porquería. Y nada más me dejó una escalera. No sé qué le pasó a la otra. A ver, vamos a colocar esto. Y se supone que ahora con la obsidiana nos podemos hacer toda una. Eh, espera, 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 espera. Que aquí hay una rata. Me va a matar una rata. Imagínate. Me acabo de enfrentar a un super monstruo y una rata me va a matar. Eh, increíble, o sea, no tiene sentido eso. A ver, vamos a poner esto aquí. La armadura de obsidiana, ¿cómo se hace? Ahorita veremos eso. A ver, con obsidiana, ¿qué podemos hacer? A ver, se supone que podría... Entonces, ¿cómo se hace la, la famosa armadura de obsidiana? A ver. ¿Y esta cómo se hace? Crafteo, armor plus... ¡Oh! No puede ser, increíble. Mira esto. Ah, no. Es aquí. ¡Oh! No me digas que... Uf, 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 uf. Pues parece que la armadura de obsidiana eh, va a ser un proyecto a largo plazo, muchachos. Increíble que cueste tanto, ¿eh? Increíble que cueste tanto la armadura de obsidiana. Y la de la debe pues, ser igual, ¿no? Esto de no sé de qué sea. Pues, yo imagino que la armadura de obsidiana debe ser muy buena porque para... O sea, lo que cuesta. Increíble, ¿eh? A ver, eh, creo que tenemos... Para hacernos una pechera, creo que sí nos alcanza la que tenemos ahí, ¿eh? Pero. Es demasiado, ¿no creen? Es demasiado aún. Un... Mira, aquí hay buenos arcos. ¡Oh! Con bloques de diamante. Oye, pero este arco debe ser el arco de Jesucristo. Con bloques de diamante, pero. Pero ¿y ese arco, ¿cuánto daño debe hacer? El menú para más información. Me dice que no tiene daño. O sea, no entiendo. Obsidiana comprimida. A ver, ¿habrá algo que podamos hacer? O sea, sin tener que gastarnos 10 millones de... De todo A ver, este es con... ¡Oh, ¡Me puedo hacer una espada! Vamos a hacernos esa espada eh, La espada de obsidiana Oye, eso, eso, eso sí me gusta Eso sí me gusta, la espada de obsidiana, esa sí me gustó, ¿eh? A ver, palos, tengo aquí uno Y ya con esto, y me la puedo hacer porque es justamente lo que tenemos Ahí estamos eh, Espérate Eh... Ah, es high-tech bench y esta mesa cómo se hace? ¡Oh! Dios mío, y esto es con polvo. Uf uf uf, 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 uf. Bueno, pues parece que tenemos que ir al Nether pronto. Tenemos que ir pronto porque los crafteos estos no van a ser nada fáciles de hacer. Esto lo puedo hacer aquí, pero pero bueno, oye, que se supone que me workbench, ah, que se hace en esta. Y esta workbench cómo se hace? Con bloque de carbón Mesa de trabajo, lava cristal. ¿Y este lava cristal cómo lo consigo? ¿Cómo se hace este lava cristal? A ver, lava cristal. ¿Cómo hago el cristal de lava? Mm, no sé. No sé. Estoy muy confundido con esto. Ya lo investigaré poco a poco. Así que muchachos, me voy a despedir. Tenemos estos mods eh, que vamos a ir descubriendo poco a poco. Me quiero hacer esas armas. Se ve que están buenas para reventar a todos esos monstruos. Y ya lo saben, Dejen en los... Es que imagínense ir con esas armas a Lend al End o al Nether. Bueno, tengo que ir al Nether para conseguir esas armas. Pero. Pero debe estar bueno el asunto, ¿eh? Así que muchachos, me voy a despedir. Espero que les haya gustado este episodio. En el siguiente ya haremos más cosillas. Saldremos de aventura. Porque ya tenemos la mochila. Ah, por cierto, no les mostré que. Si tienes la Uy, déjame quitar esto porque se ve muy feo. Se, se ve así la mochilita, muchachos. Obviamente me la voy a quitar siempre porque, pues como que estorba. Ya que no me puedo poner el tema del. Del, de la armadura, pero aún así está bueno. Así que muchachos, me voy a despedir. Eh, pongan en los comentarios eh, que otros mods les gustaría ver durante la serie. Apenas la serie comienza. Así que nos hace falta un montón de cosas. Y bueno, eh, también el edificio apenas está en construcción. O sea que va, vamos bien, vamos muy bien. Ya tenemos granja y toda la cosa. Así que ya de eso no nos preocupamos. Ahora viene ya el tema de la exploración y del de desarrollo, muchachos. Así que, pues un saludo. Y eso es todo.